Lo venimos repitiendo todos estos últimos días. Estamos al final de un año litúrgico. Hemos recorrido un viaje apasionante en la fe. Hemos acompañado a Cristo, hemos vivido a Cristo, hemos dejado a Cristo vivir su vida en nosotros. Para nosotros, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Eso es lo que es la liturgia. Es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo unido a su esposa, la Iglesia, que glorifica al Padre y se entrega para la salvación del mundo. Entonces, esto en la fuerza, en la gracia del Espíritu Santo, unidos a la Virgen María, a los santos y a los ángeles. La palabra de Dios continuamente nos está advirtiendo en estos días de la venida del Señor, que el Señor viene y que Él viene a dar su vida por nosotros, a entregarse por nosotros, porque nos ama infinitamente, más allá de lo que las palabras jamás nos puedan decir. Por eso la palabra de Dios, que es viva y eficaz, continuamente nos está animando, nos está invitando a vivir en serio la vida cristiana, con toda integridad, con toda radicalidad, sabiendo que Él está siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Y la palabra nos invita a estar preparados. La vida seguirá con toda normalidad, haremos las tareas ordinarias que cada uno tiene que hacer: comer, beber, casarse, pero al final el Señor viene. Las tareas cotidianas que cada uno tiene que realizar las hace de manera doxológica, por Cristo con Él y en Él, de manera cristológica y de manera doxológica, para la gloria del Padre, para la salvación del mundo. Por eso en Lucas 17, 26 proclamamos: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje a por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida, la perderá. Y el que la pierda, la recobrará. Os digo esto, aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿Dónde, señor? Él contestó, Donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Mirad. Nuestra vida de cada día está hecha de cosas cotidianas, de tareas sencillas, que todos tenemos que hacer, seamos creyentes o seamos paganos. Lo que importa es que todo lo que hagamos, lo hagamos con Cristo, lo hagamos por Cristo, lo hagamos todo unidos a Jesucristo, sabiendo que Él es nuestra salvación, nuestra esperanza, nuestra gloria, y estar preparados. Porque al día que menos lo pensemos, viene Jesús, el Hijo del Hombre, y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Será de repente, dice, así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje a por ellas. Mirad, lo importante es que todos estemos preparados, que no nos dejemos sorprender. Que estemos preparados, porque el Señor nos conoce, nos ama, sabe lo que nos hace falta. Él nos quiere, nos ama infinitamente y no quiere que ninguno de sus ovejas, que ninguna de sus ovejas se pierda, que ningún hijo de Dios pueda ir por el camino de la perdición. La vida cristiana para nosotros es siempre novedad y es siempre estar preparados. Por eso, que cada uno de nosotros se acuerde de la frase de Jesús, el que pretenda guardarse su vida la perderá, el que quiera ser eterno aquí en la tierra
el que quiera acumular riquezas y bienes materiales, el que quiera tenerlo todo y poseerlo todo y ser rico en todo aquí en la tierra, al final todo lo perderá, no le quedará nada. Por eso la palabra viva del Señor es la que nos invita a caminar por los senderos del Evangelio, pero con la mirada puesta en el cielo, con la mirada puesta en su venida, el corazón siempre levantado. Fijaros qué bonita esa expresión que nos dice el sacerdote al comienzo del prefacio: levantemos el corazón. Y la asamblea responde: lo tenemos levantado hacia el Señor. Que mi corazón siempre esté levantado hacia Cristo. Que mi corazón siempre esté levantado hacia lo alto. Siempre dispuestos a vivir con el corazón siempre abierto a su gracia, abierto a su amor, abierto a su bondad. El Señor nos conoce y nos ama, y sabe por qué nos ha puesto en este momento concreto de la historia. Y todos tenemos una misión, una tarea que se nos encomienda, la de estar preparados. No vamos a hacer nada por el reino de Dios si en el fondo no estamos preparados. Por eso, que estemos siempre preparados para que su venida no nos sorprenda, para que su venida no nos encuentre distraídos o con el corazón sucio o con tareas pendientes. No, que uno tenga siempre la maleta preparada, la mochila lista, que uno vaya siempre ligero de equipaje. Yo siempre he pensado que cuando tenemos cambios de destino, cuando cambiamos de un sitio a otro, en el fondo nos hace mucho bien, porque nos ayuda a desapegarnos de muchas cosas. ¿Os dais cuenta cuántas cosas materiales se nos juntan? Y a la hora de la mudanza, que puede ser cambiar de casa, o cambiar de ciudad, o cambiar de misión, o cambiar de trabajo, o ir de la tierra al cielo, ¿yo qué necesito? Porque lo verdaderamente importante es lo que necesite yo para el último viaje. ¿Y qué necesito yo para el último viaje? Todas esas buenas obras, todas esas obras de amor, que ellas sean las que de nosotros le hablen a Cristo. Mira, mira mis manos, me diste un puñado de semillas y ya tengo las manos vacías. Todas las semillas que tú me diste para que yo sembrara en este mundo, ya las he sembrado. El sacerdote en sus feligreses, los padres en sus hijos, un profesor, un maestro, que tiene un trabajo tan bonito en la escuela, que está enseñando a los niños a ser personas, que está educando para que sean hijos de Dios, como un sacerdote que pastorea su rebaño, como las religiosas en todos esos apostolados tan bonitos, donde hacen tanto bien a tantas personas, niños, enfermos, mujeres, ancianos, en tantos apostolados diferentes, donde el Señor nos ayuda a caminar de su mano y a estar siempre preparados para que siempre estemos dispuestos a abrazar el camino que nos lleva a la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, en esta Santa Misa todos estamos llamados a mirarnos a nosotros mismos. Y hoy la liturgia nos invita a hacernos una pregunta: ¿estoy preparado? ¿Tengo las cuentas ajustadas con Dios y con los hermanos? La reconciliación, el perdón, estar en paz con todo el mundo. Yo creo que fue de los testimonios más bonitos que me dio mi madre al final de su vida. Mi madre estaba al final de su vida obsesionada con pedir perdón a todo el mundo. Y hizo un esfuerzo tan grande cuando ya le fallaban las fuerzas, cuando ya apenas tenía un hilo de voz, a todo el mundo pidió perdón, con todo el mundo se quiso reconciliar, lo hizo de palabra, lo hizo por escrito, lo hizo haciendo llamadas telefónicas. Estaba obsesionada por tener sus cuentas arregladas y me dio una gran lección. Aprendí algo bonito, algo que me ha venido bien en la vida. Por eso, para todos nosotros es esta una llamada de atención a vivir la vida cristiana auténticamente, radicalmente, con el corazón abierto a los hombres, nuestros hermanos, sabiendo que de Dios lo hemos recibido todo, que de Él venimos y a Él volvemos. Que volvamos a Él no con el equipaje pesado
ve las cosas de este mundo, sino con el equipaje ligero, que es el amor. Lo que menos pesa y lo que más vale es el amor que hayamos dado, el amor que hayamos recibido. Que estemos en paz con Dios, que estemos en paz con los hermanos y que cuando Él venga podamos decir: Señor, toda la vida te he estado esperando.